Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Buenos días, Alejandra Rojas, funcionaria de la Secretaría de Integración Social de la Subdirección para Asuntos LGBTI. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Hoy estamos en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la actividad Expo Talento Diverso, organizada por esta Cámara, por la Cámara de Comerciantes LGBT y por la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación. De acuerdo, cuénteme por favor un poco sobre la Subdirección de Asuntos para LGTBI. Bueno, desde la Subdirección para Asuntos LGBTI e Integración Social, lo que hacemos es territorializar desde el sector social la política pública LGBTI a través de distintos servicios. Actualmente tenemos el proyecto 7756, que ejecuta 4 servicios sociales. Tenemos uno de atención psicosocial a personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo. Unidad contra la discriminación para la atención y la orientación sociojurídica a personas de los sectores LGBTI, también sus familias y redes de apoyo. Temas de desarrollo de capacidades y acciones colectivas para el bienestar social, conmemoración de fechas emblemáticas, sensibilizaciones dirigidas a toda la ciudadanía sobre orientaciones sexuales, identidades de género, todo este enfoque, y procesos de formación, que se llaman redes diversas de aprendizaje, la formación en alianzas con el SENA y DARTES y de PAC, entre otras, tanto públicas como privadas. Y finalmente tenemos apoyos tangibles. Estos apoyos tangibles, por un lado, acá presento acciones, ampliación e instalación de capacidades formativas, que son pues acceso a formación y a transferencias monetarias condicionadas a procesos formativos. Rápidamente, requisitos a ser parte de los sectores sociales LGBTI, ser residente de Bogotá, mayor de 29 años y pues hacer una preinscripción. Digamos que estos son los requisitos iniciales. Entonces la persona va a recibir 150 mil pesos mensuales sujetos al cumplimiento de las condiciones de los cursos y procesos formativos. Por otro lado, tenemos para las personas transgénero un tema que se llama el chuchú de la cédula, que es una modalidad de servicio. ¿Esto cómo lo apoyamos? Entonces vamos a cubrir los trámites relacionados con el cambio y la corrección del documento de identidad de personas transgénero. Los requisitos: ser una persona transgénero, mayor de 18 años, residente de Bogotá, nacionalidad colombiana y pues el compromiso para adelantar todos los trámites notariales que son asumidos por el proyecto. ¿Listo? Y finalmente tenemos bonos canjeables por alimentos. Entonces toda la información del proyecto la pueden conocer a través de la página de la Secretaría Distrital de Integración Social, y estamos aquí brindando pues la preinscripción de las personas interesadas y orientando sobre nuestro servicio social. De acuerdo. Hablar de comunidad sexualmente diversa en la ciudad y en el país es bastante complejo. ¿Qué recomendación le darías a otros servidores públicos, gerentes, que de pronto quieran implementar en sus territorios una subdirección u una oficina que trate meramente asuntos LGTBI? Bueno, primero, digamos que tenemos el tema de nuestro marco legal, nuestra constitución política nos cobija. Tenemos el derecho a ser todas las personas de los sectores sociales LGBTI. A nivel distrito tenemos la directiva 005 del 2021, que lo que hace es dar orientaciones a las entidades para contratar a personas con un enfoque temas trans, por ejemplo, temas de libreta militar, temas de nombre identitario, sí, como tener en cuenta todos estos derechos que hacen parte también de la política pública LGBTI. Entonces es clave tener todo este panorama legal. Y por otro lado, pues reconocer que como personas somos diversas, todas las personas somos diversas, y es clave generar servicios y acciones afirmativas con relación a temas de diversidad sexual y de género. Diversidad en otros temas como discapacidad, como temas étnicos y demás. Entonces es clave que como personas nos movilicemos hacia la garantía de derechos con el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género. De acuerdo. En el país somos 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal. Un mensaje a ese ciudadano en general, ese afiliado comunal, para que también esos territorios implementen este tipo de iniciativas. Que tenemos una excelente práctica a nivel Bogotá. Tenemos la política pública LGBTI, que gracias a las organizaciones y movimientos LGBTI pues ha hecho por 12 años historia a nivel Bogotá.
tomemos esta buena práctica, como dirección podemos compartir estas prácticas que estamos trabajando día a día por fortalecer, pero que estamos dispuestas a compartir pues todas estas experiencias y a compartir toda la información e historia que tenemos como proyecto y como también política pública desde el sector de integración social. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártenos sus videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.